Gracias. Gracias, buenas noches. Joder, qué energía. Es viernes y la semana ha sido una puta mierda. ¿Qué os pasa? ¿Verdad? Buenas noches desde el Pavón Teatro Kamikaze. Muchas gracias por venir. Hoy es el programa número 17. Yo de verdad que me sorprendo cada semana de que esto siga adelante, pero bueno, muchas gracias por venir. La semana pasada estuvimos de vacaciones y he pensado que hubiera molado que el monólogo de hoy fuera como una redacción de vuelta de vacaciones. Pero es que me acabo de mudar justo ahora y la he perdido. Y no hay manera, no hay manera. Vamos a ver. Han pasado muchísimas cosas. Es que ha pasado mucha cosa esta semana, de verdad. Demasiadas como para elegir. Vamos a intentar tocar todos los palos en el programa de hoy, así que va a durar entre 3 horas y 3 horas y media, pero de verdad, cerrad las puertas, por favor. Es coña. Carles Puigdemont, que esta mañana ha salido en libertad condicional, libertad bajo fianza, pues cosa que es verdad que no ha sentado muy bien por aquí, me refiero a mí, porque he tenido que quitar mucho chistecito de Puigdemont en la cárcel, me he quedado como Rosa Díez. ¿Visteis lo que puso en Twitter? Puso como dos lacitos, uno con la bandera española, el otro con la bandera alemana, y puso Danke, que es gracias en alemán. Claro, yo si fuera el juez hubiera esperado allá que se lo tatuara la loca y luego ya soltaba a Puigdemont. O sea, taparse un tatuaje alemán con una venda, por ejemplo, me suena esa historia, la verdad. Rosa Díez y Melissa no estaban tan alejadas. Parece ser que la justicia alemana no hace la misma interpretación sobre la violencia que implicaría el delito de rebelión. Claro, de violencia controlan los alemanes. No queréis probarlo, de verdad. Ya, se comenta que ya hay bromas entre los cómicos de allí. Dicen que a lo mejor el juez Llarena estudió derecho en la Rey Juan Carlos. Es una cosa que no hay que descartar en ningún momento. Yo me imagino al juez Llarena diciéndole a los alemanes, sí, hombre, hubo violencia, como por ejemplo en el Holocausto o cuando la PA hizo llorar a los hijos de González Pons, por ejemplo, unos con cámaras de gas y otros con pegatinas, pero al fin y al cabo es violencia. No ha sentado bien, por lo que sea, pero bueno, Puigdemont ha salido esta mañana de prisión y lo primero que ha hecho ha sido mandarle a Rajoy una foto en una tumbona, le ha puesto aquí saliendo. Aterrador esto. No, os tengo que explicar una cosa, cuando he escrito esto en el ordenador esta tarde, el predictivo del ordenador me ha señalado foto polla. Esto es 100% real. Y me ha hecho gracia tirar por ese camino también. Como que Puigdemont sale de la cárcel y lo primero que hace es decir, un segundo. A Rajoy, aquí la llevas. Una polla libre. Es el segundo golpe más duro que recibe el juez Llarena desde la muerte de Francisco Franco. Porque recordemos que la acusación contra los independentistas catalanes procesados se basa básicamente en que el 1 de octubre y en los días previos hubo violencia. Así que aprovechamos desde aquí de verdad para mandar un fuerte abrazo a aquellos dos patrol de la Guardia Civil, ¿os acordáis? Que se están recuperando en Carglass. Y nuestra solidaridad también pues, con los contenedores quemados y todo lo que pasó. También es verdad, no hay que olvidarse de las porras que terminaron todas ensangrentadas el 1 de octubre. En fin, fue aquello un desastre. Ojo, porque al margen de la broma, señoras y señores, esto ha estado muy bien, ha sido, bueno, nos hemos echado unas risas, pero hay que tocar un tema un poco más serio que está pasando en Cataluña. Y es que la ETA ha vuelto, señoras y señores. Eso he leído yo en La Razón. La ETA ha vuelto, los CDR, los Comités de Defensa de la República, están pegando bastante fuerte. No son exactamente como la ETA, pero son parecidos, son como el Audioslave de Rage Against the Machine, se parecen. Chiste que no sé muy bien por qué he metido ahí, pero estos días hemos visto varios titulares sobre la violencia que está dejando Cataluña sumida en el caos. Dicen, han pasado cosas muy locas en Cataluña, por ejemplo, dicen que han terminado la Sagrada Familia solo por el puto caos, para que la gente no entienda nada.
Hay incluso conciertos de Manel por la calle. Están pasando cosas durísimas. Esto no es nuevo, no es la primera vez que se intenta criminalizar un movimiento pues, para poner a la opinión pública en su contra, como si hiciera falta poner a la opinión pública en contra de los independentistas catalanes. Con un solo programa de Espejo Público ya dan ganas de ir a matarlos a todos. Sale Castrillón y dices, a por ellos. En esta línea, hay que decir, me gustó muchísimo, tengo que decir, un tuit de Quique García del Mundo Today, que haciendo referencia a la violencia en Cataluña, decía, cualquier persona que viva en Cataluña sabe que esto que dicen no es cierto y que el independentismo es un movimiento no ya pacífico, sino extraordinariamente cursi. Y es un poco así, me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho esa reflexión, pero sabéis que a mí me gusta conocer todas las opiniones y esta mañana he escuchado a Federico. Federico Jiménez Los Santos, The Fascist. Vamos a ver, porque yo le quiero decir una cosa. Se puede estar loco, se puede estar un poco loco. Pero lo de este señor es para cerrar con llave, fundir la llave y tomársela en un chupito. Chupito de Jägermeister, como le gusta a Cifuentes. Puta mierda. Claro, ojo, ¿qué ha pasado? Se ha enfadado con Alemania por todo lo sucedido. Y se ha enfadado con Alemania por primera vez. Y lo primero que hace Alemania, que a él le parece mal. Claro, ha dicho en su programa que en Baleares hay como 200.000 alemanes como rehenes. Puto loco de los huevos. Y que ha dicho también que en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Quiere ir a por las cervecerías, el cabrón. Federico ya parece un rapero, señoras y señores. Ojo porque me gusta, a mí me gusta contextualizar, no quería sacar unas palabras de contexto de este señor. He seguido escuchando lo que decía y de repente, después de decir todo esto, se pregunta como a sí mismo, dice, ¿usted qué propone? ¿Una acción? Naturalmente. Por si quedaba duda, dice, naturalmente, nos han abofeteado. Wow. Nunca había escuchado a nadie proponer atentados terroristas como quien propone ir al Viñarrock. Y en el Puente de Mayo, unas bombas en Baviera. Tremendo. A todo esto, a mí me ha dejado esto bastante descolocado porque Jiménez Los Santos es víctima del terrorismo. Y ahora enaltece el terrorismo. No entiendo nada. Es como Figo. Es como Obama bombardeando a negros. Es como el siguiente personaje que voy a presentar esta noche, señoras y señores, que se llama Miguel Maldonado. Viva siempre. Murcia. Han dicho viva Murcia. Yo he entendido viva Morfa. Pero para el caso, tampoco. No, ya está bien de decir lo mismo a la vez. No me, no me copies los chistes que luego te los llevas a Movistar. Movistar, ¿eh? Puta mierda. Bueno, me gustaría que respetaras un poco, ¿eh? Sí, 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 hombre. Yo respeto. Yo respeto mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Francamente bien. Francamente bien. No como tú que estás sudando. Estoy sudando, tío. Es que ya, ojo, porque va a empezar a ser habitual. Quiero decir, ya no hace tanto frío y yo en invierno me manejo bien. A partir de ahora me puedo desplomar en cualquier momento porque estoy asado, de verdad. ¿Qué tal? ¿Has estado esta semana, no? También allí en el otro programa. Sí. En el ¿cómo es que se llama? Buenafuente se llama el programa. ¿Cómo? Es que no me acuerdo, ha cambiado tanto. Se llama Leitmotiv. Leitmotiv. Y le presenta Andreu Buenafuente. ¿Ha muerto Buenafuente? Es el más grande, es sí. Como un padre para mí. Y te lo digo desde aquí, Andreu. Andreu, te quiero. Y va todo muy bien. Y estoy muy contento allí. ¿Sabes que ha cuajado mucho la broma de que yo ahora mismo soy el cactus de este programa? Tanto que nuestra compañera Hichaso de producción me ha regalado hoy una taza que pone Vía Cactus. O sea que, bueno, ya veo que ningún respeto. Pero lo que más me ha llamado la atención, Miguel, es tú te has estado llevando... Yo sé que algún chiste sí que te puedes haber llevado para allá. Ninguno. El primer día, ¡soy de Murcia! ¡Y Tartaja!
Pero es que, ¿sabes qué? Yo vi el programa el martes que estuviste. Hombre, más te vale. Y vi el programa y ¿sí? entrevistaron a Luz Casal. Grande. Es que a mí me da la sensación de que tú te estás llevando incluso... vamos a ver la imagen que os he pasado, compañeros, porque... Fíjate, esta es la imagen de la entrevista a Luz Casal. Bueno, verdad. Y si me puedes hacer un poco de zoom y destacar una cosa... Roberto, fíjate, fíjate en esa butaca. Esa butaca, Miguel, ¿te sí. estás llevando un mobiliario de no te metas en política al leitmotiv? Hay que decir una cosa, y es que yo cuando estaba en el backstage, porque claro, yo estoy un poco allí como en mi casa. Ah, porque ¿no? aquí, ¿cómo se llama eso? Aquí, el la cuartucho. Parte de atrás se llama aquí. Vale, vale. Pero yo cuando estaba allí ya me fijé en el sillón y dije, hostia, es el mismo. Y yo, como sé que eres el máster del troleo, uh-huh. ya me vi venir. ¿Lo viste venir? Que ibas a hacerme algún tipo de troleada. Uh-huh. Y ya tengo la respuesta. Ah, vaya. Y es que sí es el mismo, pero queda mucho mejor allí porque el plató está mucho más guapo. El plató de... A ver, digo una cosa. La gente que hacemos leitmotiv... ¿Más guapo que el Pavón Teatro Kamikaze? Muchísimo más. ¿Un polígono de tres cantos? Sí. ¿Es más guapo que un plató? Además, tres cantos es un pueblo de gente con billetes. No como esto, que es una mierda de barrio, de hippies y de punkies. Oh, vale, y vale, allí vale. estamos, insisto, la gente que hacemos leitmotiv, nosotros, somos de otra pasta, ¿no? Somos como... Pues allí seguro que no pasan cosas tan guapas. Nos han contado el equipo antes del ensayo de esta mañana que han tenido no sé qué movida con la señal y han empezado a enviar la señal de aquí a Televisión Española. En el ensayo... En la empresa de los envíos de imágenes... Los que meten un cable con otro. Los que meten un cable con otro, momentáneamente han enviado señal... No ha aparecido, pero allí les ha empezado a llegar a los controles este teatro y han dicho, ¿qué mierda es eso? Estaban poniendo eso de amigas y... Claro, tú imagínate que irrumpimos en amigas y conocidas... Y conocidas. Haciendo así... Dimitri irrumpiendo en amigas y conocidas. ¡Ah! Isabel San Sebastián interrumpida por un soviético. Por Dimitri. Saca la pistola en un momento y dice, hasta que hemos llegado. Bueno, Isabel San Sebastián, menuda bueno, pacita. Bueno. A ver, ¿de qué? No sé ni lo que has dicho. No te he escuchado y creo que... Nada, no. La he descrito, simplemente. Ah, vale. Luego te veo el programa y lo ves. Tenemos más cosas en... Le he dicho fascista. Ah, pues bueno. No se puede enfadar por eso, es como si te digo a ti Facundo. Facundo, ¿no? Claro. Tenemos otra cosa que comentar importante, Miguel. ¿Sabéis qué ha pasado? Que Miguel se mete aquí con muchos hostia, sitios. Ah, hostia, verdad. Es que tenemos hoy un abuela pluma intenso. Miguel se mete con muchos sitios, lo sabéis. Insulta a diferentes regiones. Insulta a muchos lugares. Como Almería, por ejemplo. Almería es un sitio de mierda. La, cosa que la verdad es que sí. La verdad es que Almería da mucha pena, pero... Es broma, yo he estado en Almería, está de puta madre. Si te quieres suicidar, claro. Nunca habíamos tenido una respuesta oficial por parte de ninguna ciudad. Sin embargo, ayer, señoras y señores, una persona contestó a un vídeo colgado en nuestra cuenta de Twitter por Alex Pinacho, donde tú te metías con Zaragoza. Sí, porque son unos paletos. ¡Aquí hay gente de Zaragoza, aquí! ¿Os ha costado mucho encontrar el camino? A ver... El tema... Es todo broma, hombre. Si lo digo, de broma. Si yo estoy en Zaragoza, me gusta mucho la Virgen del Pilar y todo eso. En el vídeo te metes con Zaragoza y con Segovia, ya de paso, pero también de rebote. Señoras y señores, ayer el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, contestó al tuit y puso, tenemos una conversación pendiente. Sí. El alcalde... ¿Alcalde? ...de Zaragoza. A lo que yo tuve bien, rápido y prontamente, decirte, hostia tú, Facundo, el alcalde, viva la Virgen del Pilar. Miguel, las cámaras son tuyas. Tengo que hacer una... Pídele perdón a... Perdón institucional al alcalde y ya podemos empezar el programa. Vamos allá. Alcalde. Arcarde. Arcarde. Pedro. Don Pedro. Excelentísimo señor Pedro. La verdad que siento mucho esta agria polémica que se ha gestionado aquí en este momento y pido disculpas sin ninguna duda. Ese zoom in, claro. Efectivamente. Arcarde, lo siento. Eso, bórrame también de mi programa. No pasa nada. No hay problema. Alcalde, de verdad que lo siento y me alegra que me haya comentado esto por el Twitter porque me llevo una
franca sorpresa al darme cuenta de que la gente de Zaragoza también conocéis los ordenadores y todo eso. Es gratificante saber que en Aragón, aparte de lanzaros piedras los unos a los otros, también sabéis utilizar el hardware del futuro. Bienvenidos al futuro. Dejad de ser de Zaragoza porque da vergüenza ajena. Vale, vale, vale. Termina, remata, por favor. Y haceros de un sitio más guapo, como por ejemplo Ceuta. Bueno. Esa es mi disculpa. Pero era broma, porque Ceuta también da vergüenza. Incluso más, me atrevería a decir. Ceuta y Melilla. Ciudades autónomas. Tenemos que... Hoy va a ser, el programa va a ser un poco interactivo, porque como sabréis, los acontecimientos de los últimos dos días nos han trastocado un poco el guión. Entonces, tenemos un par de noticias de la Semana Santa. Se respeta. Las podemos siempre, tocar. Va siempre junto. La Semana Santa tocar. Se respeta. Es que lo tengo hasta apuntado así en guión. Podemos pasar por ahí rápidamente y luego meternos en el ajo, que habéis venido a lo que habéis venido, a destripar a una pobre persona que ha hincado los codos. O podemos hacer una previa con Semana Santa y luego ya vamos al tema. ¿Os parece? ¿Os parece si hacemos la previa? Un poquito de, vale, un poquito de camino hasta llegar a la infamia. He tenido un reflux. He tenido un pequeño reflux. Vale, vamos a meterle caña al noticiario. Entonces, Semana Santa. Vamos a hablar un poquito. Es que teníamos previsto comentar alguna cosa de Semana Santa. Pero claro, es que se ha puesto esto tan se ha puesto tan fresquico todo que dan ganas de ir ya por ella, pero no. La Semana Santa se respeta. Leo titular. Ojo, es que mola la noticia, además. Las cofradías de Llubí denunciarán al ayuntamiento por no asistir a ningún acto de Semana Santa. ¿Cómo? Este crossover. Es que tenía que hacerlo. ¿Te ha retado Pinacho o qué ha pasado? De hecho, yo siempre es le hago... un challenge. Siempre le hago un chiste a Pinacho, que es que hago como que le confundo con Ignatius y le digo, o sea, tú eres el de... ¿Por qué? Siempre se lo digo así y no. Vale. Es un chiste interno, no falta... Las cuatro cofradías de la localidad han decidido... Esto me encanta. Denunciar al consistorio porque ninguno de los representantes pues fue a ninguna de las actividades de Semana Santa. Pero... Me parece... La hostia. Esto es una locura. Esta gente ha perdido los papeles como el que pierde un trabajo de fin de máster, sin ir más lejos. Pero, hemos dicho que luego vamos bueno, a... Dale, luego, pero un poquito de... Luego vamos a eso. Al parecer consideran los denunciantes que al margen de las creencias que pueda tener cada uno, es una falta de respeto a todas las personas que organizan estos actos. Pero ¿cómo es eso un delito? La ausencia es un delito. De hecho, si no ir a un sitio fuera delito... Cifu estaría el problema ahora mismo. Es que... ¿Te imaginas que imputan ahora a Rita por ausencia? ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde se ha metido, señora? Estaría muy feo, la verdad. Es que no... Pero no puede ser. Luego vamos con... De verdad. Es que no puede ser un delito no ir a un sitio. No puede ser. Pues hay más. Hay más. Fíjate, otro titular. 3 días sin sueldo para una legionaria por no acudir a un acto para cuidar a su hija. No quiero reincidir, pero igual Cifu no fue porque estaba cuidando de su chiquillo. Que hay que tenerlo todo en cuenta, Facundo. Yo creo que ya está. Cifu es una mujer. Es que hemos dicho que luego vamos a por Cifuentes. Luego es que vais a Se flipar. Se llama Cifu. 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 Luego vamos al tema que además vais a flipar con lo que hemos traído. Vale, pues entonces, si he de centrarme en... Este asunto, sí. Te diré que hemos es verdad. Vamos a hacer un poquito de transición. Vale, ¿verdad? Vale, venga, voy al tío, al asunto. Es cierto que hay que cuidar de una hija, pero más hay que cuidar de España. Entonces, hay que cuidar mucho más de España, porque sí que es verdad que una hija requiere unos cuidados que son más o menos como los de un poto. O sea, a la chiquilla... Hostia, a ver, que me interesa muchísimo esto. A la chiquilla, mientras que le dé un poco de luz y le eche un poco de agua en vez en cuando... Ya va tirando sola. Es como tú piensas criar el día de mañana a una persona. A ver, yo mi máxima es no hacer lo que hizo el monstruo de Ámsterdam. Con que... Todo lo contrario. Con que no hagas eso, ya va la cosa bien.
Con que no metas a tus hijos en un sótano y... No detalles, no detalles, no detalles. Vale. Sin embargo... Es que tienes un párrafo tochísimo, no sé a dónde va esto, ¿eh? Sin embargo, España requiere de mucho más cuidado. O sea, si una hija es como un poto, España es como un bonsai. Me estás colando botánica aquí también. Totalmente. Vale, vale. A España hay que estar muy encima de... O sea, a España no, perdón, a un bonsai. España también, claro. Hay que estar muy encima, hay que ir podándolo, hay que echarle riegos periódicos. Incluso hay según qué ramas de los potos que requieren dos o tres riegos al día, o sea, pero además... pulverizado, ¿no? En chorro. Es que es una cosa súper compleja. Y el único que se dio cuenta de que España era como un bonsai fue Felipe González. Porque Felipe González... Se dio cuenta de... Dios le tenga en su gloria. Yo siempre he dicho que expresar deseos no es delito. Hostia, man. Cuando no ensayamos el texto, esto ocurre. Felipe, siempre. Era broma. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Felipe González se dio cuenta de que España era como un bonsai porque él llenó la Moncloa de bonsais. ¿Ah, sí? Sí, era su hobby. Él cuidaba bonsais porque era un máquina, insisto. Yo no tengo nada en contra de Felipe González. Y, de hecho, así lo atestiguó el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una visita internacional que le hicieron a la Casa Blanca, iba a decir, a la Moncloa, le dijo esto, mira, escucha. Y se van. El tipo se va. ¿Pero cómo arrancas a caminar después de eso? Gracias, José Luis. Gracias, Pepelu, por tu aporte. Last time in the government here, every day. All day. All day. Bonsais. Every day, all day, I'm hustling, bitch. Buah. Tremendo máquina de Zapater, loco. Se lo decía además a Chirac. Y encima eso. A Jacques Chirac, pues, o sea, un tipo súper importante y el otro ahí... Bonsais, everyday. Everyday, all day, bonsais. Tremendo. Me fascina cómo le escucha lo de bonsais y empieza a caminar. Como, vale, bien, no. All right. No me cuentes más, no me cuentes más. La verdad es que es mucho maquineo eso, ¿eh? Nivel pro. ¿Sabes quién ha gestionado también mucho maquineo esta semana o la anterior? No sé, no me acuerdo. Es que es un incisillo que yo quiero hacer. Zlatan Ibrahimovic, que es un jugador de fútbol muy máquina. Se ha ido a jugar últimamente, no es que esté en plan de ahora estoy jugando por aquí, estoy jugando por allá, no. Ahora que, o sea, ha fichado por un equipo de Estados Unidos, Los Ángeles Galaxy, creo. Uh-huh. Y el caso es que se ve que él estaba en el banquillo en su debut y el público decía, we want Zlatan, we want Zlatan. Y entonces... Claro, además allí deben ir al fútbol con las manos estas gigantes. Claro, de one. Y entonces salió, metió dos supergolazos, al acabar, hicieron la entrevista esta que hacen ahí en el... En el campo, que es lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Y él dijo, yes, I hear the people say they want Zlatan and I gave them some Zlatan. Y me pareció un maquineo importante y simplemente quise comentarlo. Zlatan, es que estábamos... eres muy máquina, pero nunca has jugado en el mejor equipo del mundo. Pero es que estábamos hablando del nivel de inglés de Zapatero. ¿Sabes quién sí aprobó inglés? Cifu. Aprobó todo, vale. Todo lo que ella quería, básicamente. No entiendo. Esta y esta me la aprueba. No. Esta también. No entiendo tanto interés por el tema de Cifuentes, la verdad. Te veo muy entusiasmado. Hombre, es que sinceramente, sabes que a mí me gusta muchísimo la gestión del maquineo y hacía muchísimo tiempo que no veía yo una gestión del maquineo semejante. O sea, hacía mucho tiempo que yo no veía una comparecencia con la genitalia afuera. Y eso es... destacable. Atiende, genitalia. En Movistar le están poniendo ya recto al muchacho, ¿eh? Bueno, genitalia. Bueno, esto es internet, ¿no? Claro. Pues con todo su coño gordo fuera. Welcome to internet. Efectivamente, señores y señores, ya conocemos las explicaciones de Cristina Cifuentes. La presidenta compareció ante la Asamblea de Madrid y lo dejó, pues diría yo que todo bastante claro. Tremenda máquina. Sí. Es que desde los mejores días de la Hope no se veía un maquineo semejante
Los greatest hits de la Hope. La Hope, la Cifu Cifu, me mola, me mola tus apodos. Son buenos apodos, es que están muy guapos. Tengo aquí apuntado que Miguel ayer, mientras escribíamos esto, me soltó esta reflexión Miguel ayer. Dice, ojalá las iniciales de Cifuentes fueran CC de Cristina Cifuentes y otra C, porque se podría hacer el chiste con los cursos. Lo que no sabe Miguel es que sí son CCC las iniciales, porque es Cristina Cifuentes Cuencas. Y cuando se lo dijo, le explotó la puta cabeza. ¿Cuencas? ¿Como la ciudad de mierda? Es que siempre hay alguien del sitio que insultas, tío. Dios. Ay, ¿alguien de Cantabria? ¿En serio? Dios. ¿Y Revilla qué tal? Hostia, tenéis que entrar a la cuenta de Instagram de Revilla. Es lo más grande que he visto en mucho tiempo. Es verdad. Fotos con perretes. Súper guapo. Muy máquina. Que alguien le diga algo a ese señor ya, por favor. El caso. Cristina Cifuentes Cuencas. Entonces sí se puede hacer el chiste con CCC, ¿no? ¿Tiene un problema? Sí. ¿Y lo hago entonces? Adelante. ¿Claro? ¿Lo hago? No, hombre, no. No lo hagas. Es que no es CCC. Es MCCC, se llama María Cristina. Me quiere gobernar. María Cristina, o sea, entonces es MC. 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 Sí, sí. Pero que es trapera o algo, hace trap. No hice ningún máster. ¡What! Yo no hice ni máster ni nada, ni máster ni nada. No es fácil trabajar, no es fácil trabajar en estas condiciones. Después del esperpento... además, es muy oportuno lo que tengo apuntado. Después del esperpento de Miguel y de la declaración de Cifuentes y de demostrar que sus ganas de dimitir son parecidas a las de ir a clase, el Partido Socialista ha anunciado ya una moción de censura contra su gobierno que será apoyada, en principio, por Podemos. Calla, calla, pero esto, ¿cómo? O sea, ¿eso va a salir para adelante, sí o no? Bueno, a ver qué hace Ciudadanos también. Tiene que hacerlo, lo siento. Entonces irá bien todo porque me consta que son implacables. Pero no se dejan, o sea, Dios. No. Bueno, pese al acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, es verdad que en el punto 3 indican que se rompería el pacto en caso de que algún cargo público se demostrara que hubiera falseado de alguna manera su currículum. El partido de Rivera ha propuesto por ahora una comisión de investigación. Y el propio Rivera dijo una cosa ayer que me gustó mucho, que dijo, no se puede echar a una presidenta solo por las investigaciones periodísticas de un diario digital. Digital. Claro. A mí me gusta como dice diario digital. Ahora como diciendo, eso es una mierda. Si fuera un diario español, como el ABC, que le decía a Hitler, máquina. ¿Le decía a Hitler? Hitler. Hitler, máquina. En fin, el caso es que... Me ha gustado mucho. Dejando eso a un lado, lo de que diga digital en plan despectivo, porque vive todavía en el siglo XIX este compañero. Me hace gracia eso de que, pues, que se puede hacer eso por una investigación. O sea, hay que pillarla infraganti, por lo menos. Hay que pillarla jugando a futbolín en la cantina de la facultad, allí. Con el pitillo aquí. Que además está seguro que era de las macarrillas esas que lo dejaban ahí apoyado. Y decían... Le daba ahí, ¡pum! ¡No, te he follado, mierda! ¡Me voy! En cualquier caso, después de este incisillo largo que he hecho, me gustaría saber qué hace falta para que esto salga para adelante. ¿Cuántos votos hacen falta para que esto salga? Es curioso porque solo haría falta un voto del grupo de Ciudadanos porque una moción de censura necesita de mayoría absoluta. Y con un solo voto de ellos ya podrían tirar al gobierno de Cifuentes. Bueno, alguno sensato habrá ahí dentro. Entiendo que alguno con sentido común tiene que haber allí. Y si no, hacemos un crowdfunding y untamos a alguno en billetes. O sea, ¿a cómo va el diputado? ¿Alguien tiene el número de Tamayo? ¿Alguien tiene por ahí? Él sabrá cómo va. Tamayo. Tamayo, máquina. No, pero en serio. Sin entrar en eso.
Si entrar en eso, alguno habrá con dos dedicos de frente para decir, bueno, esto está feísimo. Es que acuérdate del último... ¿Te acuerdas de aquel de Ciudadanos? Aquel que aquel, tenía... Ah, el que tenía dos dedos de frente. Aquel de... Que hizo unas declaraciones sobre Cataluña como muy aceptables y... Sí, ese que eras tú en un croma, me acuerdo. Pon el vídeo, por Bien, favor. Otra pregunta sobre Cataluña. Llevamos 17 horas de rueda de prensa con el tema, pero para eso estamos los políticos, para responder a sus preguntas. La postura oficial del grupo de Ciudadanos la conocen ustedes, el respeto a la legalidad y el respeto a la Constitución que nos dimos entre todos en el año 78, una Constitución que hubiera sido imposible sin diálogo. Por eso, también permítanme decirles que hoy pedimos también diálogo, que se sienten en una mesa los gobiernos para solución. Perdón por este señor que no sabemos ni quién es, sácalo de aquí. El caso es que no sé de dónde ha sacado eso del diálogo, porque como bien dice Girauta, hablar es de maricón, ¿verdad? Bueno, maricón no, que eso se enfadan, homosexual, ¿verdad? La postura oficial de Ciudadanos está bien clara y es todo el mundo al talego. Del primero al último, a ser posible, los 2 millones de hijos de que votaron el 1 de octubre. Así que ya lo saben. Gracias por todo y buenos días. Vaya, efectivamente. Vamos a hacer una cosa. Por respeto. Era tú en un croma. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aparcar un momento el tema Cifuentes, porque lo vamos a retomar después. Vamos con la sección deportiva. Que me consta que, bueno, traes hoy un despliegue impresionante con sí. Redes sociales de por medio y todo. Así que, por favor, la verdad adelante. Que sí. Bueno, ráfaga primero y todo eso, ¿no? No vamos a hacer esto aquí. A ver. Ya está, que se quede así, que nadie arranque el aplauso. Que se quede en un... Uno. ¡Wow! ¡Mamá! El caso es que esta sección, pues... Dale. Claramente, se ha ido de madre un poco. Sí que es verdad que yo he abierto muchas puertas. Es que se te ha ido. He empezado a abrir puertas, ha entrado el aire, o sea... El bricolage. La botánica. La cocina también la he... Bastante un poco. Y de hecho... La gente me escribe por el Twitter para con sus plantas porque tienen problemas que se les mueren las plantas y todo eso. Y yo no contesto porque no entro mucho al Twitter. Ayer te llevaste una planta de mi casa diciendo me la llevo a la UCI. Es verdad. La tenías muy mal. Sí, estaba mal. Está ya mal. Recuperándose. La he trasplantado, la he podado bien. ¿Ah, sí? Sí, te lo digo, es verdad. Qué bonito, tío. Uno. Every day. Uno por el Twitter. Mira una foto de un cactus suyo y me dice, está muy mal, ¿qué hago con él? Pues al sol y ya está. Si es un cactus, no es un bonsai, ¿me entiendes? Ponlo al sol y échale poca agua, payaso. El caso es que como no sé qué más hacer con esta sección, he decidido que sea el pueblo soberano español. ¿Qué me dices? Es decir, los catalanes no votan aquí. ¿Qué se hace con esta sección? Pinacho. Estás ahí como que si fuera esto un dios. El dios de las redes. Pinacho. The Zorrest. Pinacho. Estoy aquí, payaso, me escribe. Ah. Pinacho. Pinacho. Alejandro. Pinacho, hazte una encuesta ahora mismo en el Twitter. Ah, ¿vas a hacer una encuesta Te digital? Te lo juro. 2.0. He entrado en el internet como con la gente de Zaragoza, con todo, en plan de ¡wow! ¡Qué guapo está esto! ¿Qué posibilidades ofrece? Yo no. Pobrecito los de Zaragoza. No es que ya no le da. Sabéis que es todo broma, de verdad. Tenéis que saberlo, que es todo broma. Venga, tira, tira. Hazte una cuenta, Pinacho, en el Twitter sobre de qué va a ir esta sección. ¿De qué va a ir? Son tres opciones. Botánica, bricolage o miscelánea. Miscelánea que... Miscelánea es... Es que claro. Una mica de tot. Pero es que te vas a quedar igual que ahora. Si ya es una sección de miscelánea. No, pero... Si ya hace lo que te sale de los huevos. Si la gente elige una de las tres, yo me centro en eso. Te centras en la miscelánea. Eres capaz de centrarte... En lo que elijas. En la miscelánea. Ah, pero claro, un segundo. La miscelánea excluye tanto las plantas como lo otro. No, claro, no seáis listos. Ah, ¿no? La gente diciendo, ah, había letra pequeña. Miscelánea es un poco tal, lo que sea. Vale, vale. Pues entonces, haz una cosa. Vamos a... Que Alex haga la encuesta desde la cuenta de Twitter. Que la gente vote. Que dure la encuesta, Alex. Me mola mirar hacia arriba para hablar con Alex. Está arriba, en serio. Un foco ahí es como... Alejandro. Haz una encuesta que dure 15 minutillos y después de la entrevista
comentamos los resultados y vemos qué pasa a partir de ahora con esta sección. Pero me sabe mal que esta gente que está aquí, que se ha gastado dinero, incluso uno que está ahí con el pues móvil. Pues tendrán móviles. Ahora mismo con la pantalla encendida, ¿qué haces, tío? Tendrán su móvil para votar. Very clever. Me sabe mal que esta gente que está aquí no vote. Me mola además que ocurra esto cuando me avisa el equipo que el streaming está fallando. Perfecto. A lo mejor no vota ni el Tato. Pues entonces, solo vosotros. No. Que se haga la encuesta, vale, también, y luego Alex nos da los resultados. La gente de aquí, vosotros también tenéis que decidir. Entonces, como no sé quiénes sois todos porque no os veo a la mayoría y no puedo ir uno a uno, vamos a hacerlo con Sus de Cristiano. Yo digo un tema y el que está a favor de ese tema que diga su. Y yo digo el otro tema y también decís su, el que está a favor de ese otro tema. Y el su más fuerte que se escuche, pues será el... Pues, ¿por qué no hacemos un concurso de chilenas, por ejemplo? De aquí para abajo. ¡Máquina! Bueno. También, ¿por qué no? Claro, es que una cosa lleva a la otra, compañero. No me vais a sacar el cetro del Kebef, ¿eh? Lo tengo aquí también. Lo tengo siempre todo aquí, por si las moscas. Todo lo tengo aquí. El mejor combo de la historia ahora mismo. Bueno, si eso no ha pasado el tiempo. Se ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, okay, sí. O... Tú finiquita esto, la gente ya está votando. La gente que vote en pero el... Pero aquí no han votado. A ver, ¿quién quiere plantas? Haz un sub fuerte. ¿Quién quiere bricolage? Claramente más flojo, este último. ¿Quién quiere miscelánea? Concreta la miscelánea, Miguel, por favor. Bueno, aquí estoy, aquello, tal, vale. La miscelánea, vale. A lo mejor es repetir íntegra la sección de Leitmotiv, quién sabe. ¿Quién sabe? Vale, bien, pues... Haga la miscelánea aquí. Cierra esto como miscelánea así, ¿no? Vale, me parece bien. Miscelánea así... ¡Claro que sí, hombre! Bien, señoras y señores, retomamos. Vamos a retomar el tema, el temita del que tanto se está hablando. Y pocas veces damos en el clavo con... ¿Pinacho ha tirado algo ya? Pocas veces damos tan en el clavo como hoy con la persona a la que invitamos para charlar un rato. Señoras y señores, hace cosa de 15 días o 16, una periodista... publicó una información en el diario.es que ha hecho chup chup. Así que vamos a comentar un poco la jugada con ella. Por favor, reciban a Raquel Ejerique, señoras y señores. ¡Mua! ¿Qué tal? Además de cansada. Bueno, pero la verdad que se acaba bien la semana aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un poco de reírse, ¿no? Con tanta seriedad. Sí, la hostia, semana, claro. La semana, tan intensos todos, ¿no? Hombre, ella se ha reído bastante, la verdad. De todos nosotros, seguramente. Sí, sí. ¿Cómo han sido tus últimos 15 días? Que no has parado quieta, ¿no? Bueno, pues la verdad que hemos vivido prácticamente allí. Todos los periodistas del diario.es, también en marketing, en recepción, ¿no? Porque nos llegan pistas, nos llama gente, viene gente en persona a contarnos que su prima trabaja en la Rey Juan Carlos y nos... Hostia, quiere dar un sobre. Sí, sí, sí. ¿Os quiere dar un sobre? Bueno, o sea... ¡Wow! esto se ha ido para arriba, ¿eh? Esto... Era un ejemplo que me ha venido así a la cabeza, pero el sobre no tenía dinero del PP ni nada, tenía cosas de la Rey Juan Carlos. Datos. Movidas, sí. Claro, porque yo entiendo, evidentemente, el periodismo protege las fuentes, pero ¿de dónde puede haber salido una información como esta? Pues mira, viene de un sitio que no te voy a decir cuál es. Vaya. Ay, pensaba que la iba a pillar ya en la primera pregunta. Pero no viene del sitio que sugiere Cifuentes que es. Porque sabes que a los políticos siempre les parece que se creen tan importantes, ¿no? Claro, que se cree que siempre son ellos. Claro, yo hablo de una operación de la izquierda. Digo, la izquierda no es tan buena.
como para... No hay nadie tan capaz como para conseguir esto. Si no sí, te han ganado las elecciones, es que no... Sí, o fuego amigo, también ha dicho, ¿no? Pero no, las cosas a veces son bastante más sencillas de lo que parecen, ¿no? ¿Y en qué momento te diste cuenta tú de que tenías tremenda vaina entre manos? Pues me costó un poco porque... Esto, sin clickbait ni nada, esto peta. Desde aquí no hay que ponerte sorprenderá. Pues te voy a contar una cosa que no sabe nadie. Wow. Cuando veo por primera vez que hay un expediente de Cifuentes en la Universidad de Juan Carlos, pienso que es su hermana Margarita, que también está enchufada en la universidad. ¡Ah, también! Wow. Esto también es cierto totalmente, ¿eh? No lo estoy diciendo para gastar una broma, esto es verdad. Hostia. Y cuando me doy, porque ya habíamos publicado sobre la hermana también, que tenía un contrato irregular, etcétera, ¿no? Y cuando veo que es Cristina Cifuentes, pues claro, palpitaciones, calor. Uy. Y ahí pues empezamos a reunirnos, a ver los papeles, a, en fin, a ver un poco la estrategia, lo que vamos a hacer, pensar lo que va a hacer ella, que hemos acertado, otra exclusiva más que os podemos dar, ya sabíamos que nos iba a poner una querella. ¿Pero la ha puesto ya? Sí, sí. ¿Ah, la ha puesto hoy, ya? Hoy nos ha llegado la notificación. Ah, ¿os ha llegado? Sí. Fíjate, qué bien. Hostia, y por cierto, esto es un dato interesante. No es una querella en la que ella diga, habéis mentido, dadme dinero, que es lo habitual cuando ocurre una cosa de estas, ¿no? Te dicen, indemnízame con tanto dinero. Sino que, y corrígeme si estoy equivocado, lo que pide es que os vayáis a la cárcel. Sí. ¿Cómo? ¿En serio? Esto no lo sabía. Sí. Vale, se confirma entonces. Se confirma. Dos años de prisión. Bueno, ¿pide ella a vosotros? Bueno, pide un delito que está penado con 2 años de prisión. Pero como no tengo antecedentes, pues espero no entrar, la verdad. No contabas con eso, Cristina. Pero ¿cómo se puede...? ¿Cómo se puede...? Este rostro más... Que ella igual piensa que en el diario.es son todos unos punkis con antecedentes, tal, no. Buah, es que a la mínima que les pillen algo se van para adentro. Vale, vamos la a... La multa es que la paga el diario, ¿sabes? Así que a mí... Ya, claro. Es que hay un montón de cosas que comentar, sobre todo ayer y hoy. Han sido días de cascadas, de prácticamente cada hora una noticia distinta. Hoy una segunda profesora ha dicho que esa firma no es mía. Hoy también ha pasado algo. ¿Qué más ha pasado hoy? Bueno, nos han puesto una querella. Bueno, ya está bien lo de la querella. Que ya veo que no te importa mucho, pero oye, tiene su importancia, ¿eh? Para el que la recibe. Créeme, sé del tema. Sé del tema. Estoy prevenido. Ayer, por ejemplo, también... es verdad, hoy ha habido la rueda de prensa. La rueda de prensa. Bueno, rueda de prensa. No ha comparecencia. No preguntas. Sacada de... ¿Sacada de qué? De genitalia, ¿no? No, hoy sí que ha dado la sensación de que el rector dejaba caer a Cifuentes. Ya no hay por dónde coger esta historia. ¿Cuánto va a tardar en dimitir esta señora? Pues igual, lo mismo que tardar en sacarse el máster, un poco más, un poco menos, no lo sé. Ojalá. ¿Te imaginas que nos está viendo? ¿Te imaginas que nos está viendo ahora mismo? No. Joder, yo a veces... Pero te lo imaginas tú, de verdad, igual, que está ahí en su casa haciendo... una de las cosas que quería preguntarte, cuando sale Osorio, el portavoz del Partido Popular, a defender en sede parlamentaria, además, a Cristina Cifuentes, y a mí me parece toda una historia fascinante. ¿Qué se pasa por la cabeza de toda esa gente que ha salido a dar su nombre, a poner en juego su trayectoria profesional, trayectoria política, cuando tú desde el primer momento, además, y así lo dejas claro cada vez que intervienes en la tele, estás convencida de que tu información es veraz, es cierta, y tiras para adelante con eso? Y cuando ves a Osorio, por ejemplo, saliendo a defender... o a Isabel Díaz Ayuso, también diputada del Partido Popular, defendiendo a muerte a Cristina Cifuentes, ¿qué piensas? ¿Vais a ser los siguientes en caer? Pues pienso que el periodismo es más necesario que nunca, la verdad, en este país. El humor, el periodismo, la libertad de expresión. Porque es impactante
ver con la frialdad y el cinismo con el que habla. ¿Verdad? Que es lo, sí, que, lo que comentábamos antes de la genitalia afuera. Es salir a sede parlamentaria, porque una cosa es, bueno, el rector es el primer día en el que sale y dice, yo creo que aquí las propias preguntas de los periodistas son las que ya le ponen a él cara de, Dios mío, esto no hay por dónde cogerlo. Yo comenté aquí que parecía que les estaban apuntando con rifles a esos tres señores que salieron el primer día. ¿Cómo es posible, además, perder un trabajo de final de máster? Es decir, hoy la información era genial, era que a lo mejor enviaba un chofer, en serio, que no enviaba correos para el trabajo de final de máster, sino que enviaba un coche con un asesor. ¿Esto lo han dicho de verdad? Está esta teoría, ¿no? Y luego está la de la paloma mensajera, que es otra teoría. Hay como dos. ¿Nos puedes explicar esto un poco mejor? Porque yo no me he enterado muy bien. ¿Quién ha dicho esto y por qué demonios? Pues esto lo ha dicho el supuesto tutor del supuesto trabajo, porque era ya, claro, como todo ya, el supuesto. El presunto. De la supuesta universidad. ¿Alguien presunto, ha ido hasta todo allí? A ver si hay una universidad o no. ¿Alguien se ha acercado a ver eso? Pues el supuesto tutor del supuesto trabajo ha dicho esta mañana que la conoce solo una vez, en la delegación de gobierno se vieron en enero, y ya en enero se acababa de matricular Cristina Cifuentes y ya se vieron para hablar del trabajo. O sea, que tenía tiempo, ¿eh? Tenía desde enero hasta presentarlo. Hoy ha salido también que, es que ella no, no para. Aprobó tres asignaturas con sobresaliente antes de estar matriculada. Sí, las asignaturas habían acabado ya cuando ella se matriculó, pero sin embargo no fue óbice para que ella sacara una calificación excelente, ¿no? Es difícilmente ser más máquina, te lo digo de verdad. Es muy difícil, perdón. Yo, o sea, ¿cómo de verosímil es la posibilidad de que haya perdido por completo su trabajo de fin de máster? ¿Que del 1 al 10, cómo de creíble te parece? A ver. Es una pregunta que lanzo a la mesa. A ver, yo soy licenciado universitario. Efectivamente. Y yo recuerdo mi etapa en la universidad. Y yo no he perdido nunca una cosa así. Un momento, ¿tú tienes un máster? Me lo estoy comprando ahora. Quiero decir, ¿tú tienes localizables tus documentos de...? Sí, más o menos sí. Es que a mí me parece muy poco creíble que lo haya... A ver, yo los... No tengo todo el... Pero sí es, tengo... ¿Sabes qué pasa, amigo? Pero sí que tengo... Que yo me he acordado hoy, esta mañana, de una cosa que quiero que veáis. Vamos a ver si tenemos el vídeo, compañeros. ¿No? ¿Cómo? Fíjate. ¿Qué más cosas me gustan a mí de las artes? Pues, no sé, muchas cosas en general. La pintura me encanta. Estudié historia del arte, tú lo sabes. Nunca me canso de decirlo. No, pierdes esa oportunidad. Soy licenciado en historia. Un día vas a venir con el título aquí para que la gente se lo crea, porque es que no... Si supiera dónde está, lo haría, sinceramente. Me parece que la gente no se cree esto. Facundo. Igual ya no parece tan inverosímil. ¿Cómo he conducido esto para embarrarlo todo, eh? ¿Cómo lo he...? Esto fue hace prácticamente un año. Miguel, vas a mostrar tu título. Mi título está en mi casa, supongo. ¿Del que tanto presumas? Lo tiene mi madre, espero. No lo he guardado nunca. ¿Tienes alguna prueba además de tu palabra? Lo traeré algún día. Por favor, sigue la entrevista, por favor. Lo traeré algún día el título, de verdad. ¿Qué te dice tu instinto periodístico sobre el...? Yo creo que él sí que lo tiene. Vale, él sí que lo crees. Gracias. Vale. No, ¿qué quieres? Que llame a mi madre y le diga... Llámala. ¿Tienes el móvil aquí? Sí. Llama a tu madre. No. Llama a tu madre. O sea, llámala un minuto. No podemos perder mucho tiempo. Llámala un minuto. Pon el manos libres. Disculpa, Raquel, que esto se nos ha ido... Es muy importante esto, sí. Se nos ha ido un poco de más. Pero es que yo tengo que confirmar esta información. Normal. Miguel. Que lo está haciendo de verdad. Vale. Pon el altavoz. Estoy en ello. Vale, vamos allá. Silencio, por favor. Dime, cariño. Madre, está usted en directo en el programa. No, un segundo. En serio, esto es en serio, madre. Estamos en directo ahora mismo. No diga nada raro, ¿vale? Vale. Una cosa. Ese es mi viejo. Una cosa, ¿tiene usted por ahí, dígame que sí, guardado el título de mi universidad, o sea, de la carrera? ¿La licenciatura? Sí. Por ahí está, pero no sé dónde está.
Vale. Muchas gracias, madre. Luego te llamo otra vez y te pido disculpas por esto. Muchas gracias. Te quiero mucho, madre. Te quiero. Adiós, un beso. Adiós. Un aplauso para esta señora. Ahí. A las 12 de la noche. Hostia. Yo esperaba que dijera que sí. Lo tenía a mano, pero... Hay un tuit. ¿Tú estuviste en el pleno de la asamblea? No, estuve en la redacción con el equipo de redacción. Vale, porque vi un tuit tuyo, bastante duro, que decía: me da vergüenza ajena lo que he oído en sede parlamentaria. La verdad se debería defender con datos y papeles oficiales, no con actitudes oscas. Yo dije, me da vergüenza en ese momento porque no había escuchado la de hoy, porque si no... Claro, es que en ese mi momento... nivel de vergüenza todavía era bajo, ¿no? Pero ahora ya, vamos, ya ha rebosado, ¿no? O sea, después de ver hoy. Yo creo que lo resumió muy bien Gabilondo cuando salió a intervenir después y dijo, ha, digamos, demostrado usted con papeles cosas que nos estaban poniendo en cuestión. Porque es verdad que ella pagó sí. Y... Sí que pagó, los ingresos sí. Por lo menos los tenéis cotejados. Sí. Porque estamos diciendo que se lo han regalado y unos dineros ella puso. Sí, sí, sí. 1.580 y algo. Sí, sí. Ah, bueno, tampoco está mal de precio, ¿no? Es que, claro, igual nos estamos precipitando y a lo mejor comprar títulos tampoco es una práctica tan fea claro. Si al final es dinero que va a las arcas públicas. Eso también, ¿no? Como medida de recaudación, sí. Visto así, sí. ¿Quién del partido, bueno, no quién concretamente, pero te han contactado del Partido Popular? ¿Alguien te ha contactado para decirte no. Tanto para bien como para mal? Mira, mi fortuna también en esta historia, porque hay mucha leyenda con esto de que los políticos te llaman, ¿no? A mí, yo cuando me he sentido amenazada, bueno, por una parte yo soy redactora jefa de políticas sociales, no de política, ¿no? Y eso ya me hace un cortafuegos porque no tengo contacto diario con los parlamentarios del Congreso, ¿no? Son no tienes tu teléfono, afortunadamente. Efectivamente. Esas son otras personas del periódico que se encargan, ¿no? Pero no sé lo que iba a decir. Bueno, que si te han llamado, yo te pregunto que si te han llamado. Ah, sí. Están... No, que las amenazas, cuando uno dice, ah, las presiones, está claro, no te llama nadie y te dice, hola, te estoy presionando y tal, ¿no? Es hola, más mira, sutil. Llamo para presionarte porque me han comentado aquí que. Me han comentado que la estás liando, a ver si puedes parar de liarla, por favor, gracias. Soy Esperanza Aguirre, hasta luego. ¿Te imaginas? Que fuera así de. Yo creo que Esperanza Aguirre presiona por WhatsApp. Le da igual que quede la captura. O sea, pero con GIFs, además, haciendo así. No, que quiere decir que es bastante más sutil. Y, por ejemplo, he recibido muchísima presión con eso que vas a publicar es mentira, eso no es así, vas a hundir tu carrera profesional, eso es una barbaridad lo que estás diciendo, bla, bla, no. Ese tipo de cosas que a veces he llegado a pensar, a ver si se sacó el máster. A ver si... La pobre mujer. Entre risas la persona, a ver si se lo ha sacado. No creo, no creo. No creo, no creo. Pero vamos a ver, si se demuestra que es todo un pufo, como te parece que está claro. Si se demuestra, dice. Bueno, cuando acabes de hacer tu trabajo. No, me refiero si el juez le dice, es usted un. Usted tiene un rostro de acero, señora Cifuentes, y tal, igual. ¿Qué le puede pasar? ¿Puede ir al talego? Dime que sí. No. No. Ella creo que no. Pues vaya, Néstoria. Pero tú sí. Yo sí. Pero tú sí. Yo sí. No, ella creo que no. Los que realmente la universidad tiene un problemón por muchos motivos, como todos sabemos, pero uno de ellos es que va, pues hay tiene una veintena de funcionarios más o menos que van a tener, van a tener multa, digamos, desde el punto de vista del derecho administrativo, porque son funcionarios que han roto una cadena de custodia pública intolerable. Pero es que hay un artículo en el Código Penal, que es el 390, que castiga con 6 años de prisión la falsificación de documentos públicos. Bueno, vamos ahí. Bueno. Vamos, vamos. Avisa a tu madre que debe estar con el Photoshop ahora mismo, la pobre mujer, cometiendo... A la Emilia la respeta. Pero es una pena para el funcionario, no para la persona beneficiada, ¿no? Entonces, habría que demostrar que Cristina Cifuentes ha sido instigadora o claro, ha prevaricado su manera. Influencia. Me flipa ese momento y yo hasta que no empezamos a trabajar cerca de periodistas no sabíamos que existía ese momento de antes de sacar, como decías, antes de sacar una información, esa llamada previa que se hace el día anterior y se dice, oigan, yo voy a darte todo lo tuyo. Claro, ese es un momento muy tenso, imagino, en el que llamas al equipo de Cristina Cifuentes y le dices, mañana o cuando sea voy a sacar esta información. ¿Qué es lo primero que te dicen desde el gabinete? Bueno, en realidad empezamos... Mentira, ¿no? Sí,
empezamos por la mañana haciendo las llamadas lo más rápido posible para evitar que generen esa coartada común que hicieron al día siguiente. Hostia, demasiado tarde. Es muy pro esto, ¿eh? Qué guapo. Entonces, la idea era colgar, llamar a todos los implicados. Empezamos por Amalia Calonge, porque entendíamos que era la que menos capacidad tenía para coordinar a todos los demás, ¿no? Porque claro, si llamas al rector o llamas a Cristina Cifuentes, claro, estos enseguida tienen más costumbre, ¿no?, de gestión de crisis. Hostia, pero cuánta maldad ahí, ¿eh? Sí. Pero el fin era bueno, era conocer la verdad. Entonces podría estar permitida, ¿no? La verdad. Como el periódico de Murcia. Y entonces, pues empezamos por Amalia Calonge, que realmente de toda esta historia yo... Decías, ¿qué sientes, ¿no?, cuando haces la llamada? Pues hay gente a la que le haces la llamada con cierta lástima porque sabes que es un eslabón débil de la cadena, y hay gente a la que se la haces con más gusto porque sabes que lo amañó todo, ¿no? Entonces, claro, dices, hay llamadas que dan más gusto y otras, pues, menos gusto. Dices, si te he pillado, si te he pillado. Voy a poner el altavoz para esta, ¿no? Chicos. Tienes mucho rostro tú, ¿eh? Tengo dos cosas más para preguntarte. En primer lugar, ¿qué le dirías? Porque yo he visto también a mucha gente que está, digamos, indignada con el trato mediático que ha tenido este caso, digamos, con la repercusión que está teniendo en el momento político que se vive, que es verdad que es, bueno, hay muchísimos temas muy importantes, pero hay quien ha intentado presentar eso como un caso menor, como una distracción. Y al fin y al cabo podríamos estar hablando de una presidenta regional falsificando o instando a falsificar documentos públicos para inflar su currículum. No es cosa menor. No. Es cosa mayor, claro, diría el presidente del gobierno. Es que ha habido al principio, yo creo que también, cierta confusión. Como somos un medio digital, pues no todo el mundo... Es que claro, sois un WordPress o algo así, ¿no? Si es que total... Entonces digamos que ha habido gente que ha hecho el máster sobre el máster así a última hora, ¿no? Pero... creo que la confusión surge de que pensamos que es una falsificación, pues como la de aquel ministro famoso de Alemania que tuvo que dimitir, ¿no? Es decir, que tú cuentas una mentirijilla en tu currículum, dices que eres licenciado pero no eres diplomado, te mejoras, digamos, el papelito que sale por la impresora de tu casa. Pero esto es mucho más grave porque es lo que ha pasado dentro del sistema público, no es el papelito de las notas. Es que ha habido toda una trama, parece ser, dedicada a que esta señora obtuviera un título. Y para eso se ha utilizado una intranet pública, archivos públicos, expedientes públicos, se han falseado procesos públicos, ¿no? Entonces, si no podemos confiar en lo público, si se rompe la cadena de custodia pública y no hay consecuencias, no va a quedar Estado. Y eso no se puede consentir, hay que proteger el sistema de garantías para todos, ¿no? Si una universidad no puede asegurar que todos somos iguales, no es un problema menor, ¿no? O sea, que el problema de Cifuentes no es mentir. El problema de Cifuentes es haber, si lo ha hecho, ayudado a que se falsifique un sistema común de todos que pagamos todos con nuestros impuestos. Así, en general. Es que, a ver, contado así, suena muy grave, pero sí. Viéndola ella por el periódico haciendo... No me voy a ir. Es que claro... Me mola mucho cómo se publican estas cosas, parece una serie. La gente... Yo estoy en Twitter siguiendo... Bueno, en el periódico ya hacemos bromas y chistes y todo ya, de quién está liado con quién y tal. Ah, sí, sí. Claro, ahora van a empezar las subtramas en todo esto, pero... Mi pregunta es, para terminar, ¿tenéis más chicha? ¿Cuánto va? Esto es como cuando la gente le escribe a Netflix. ¿Habrá tercera temporada? ¿Hay más temporadas del caso Cifuentes? Pues me temo que sí. ¿Sí? Eso quería yo escuchar. Bueno, vale. Vamos a concretar sin ponerte en un compromiso. Sin que te dé la exclusiva así, claro, por el morro, ¿no? Claro, sin que me la des a mí ahora vale. Pero si la quieres dar, aquí YouTube está gordo. Feísimo. Tú vete a tu medio digital a darla. Que YouTube es una cosa mucho más pro con tiroteos. En YouTube hay tiroteos, no sé si veis la tele. Del 1 al 10, ¿cómo de importante es lo próximo que tienes de Cifuentes? O sea, ¿cómo de bombazo va a ser esto? ¿Quieres no decírmelo y apuntarlo? Sí.
apuntar. Lo que pasa es que eres insaciable, ya más, más bombazo. Es que es viva, decir, claro, me has puesto en un en plan de... ¿Qué te parece? El nivel de gravedad de lo próximo que tienes, del 1 al 10, tú me lo apuntas aquí en un papelito, yo lo guardo y el próximo día vemos si te has flipado. Bueno. Sí, es que, a ver, es que... Pero en comparación con qué, claro, porque así del 1 al 10, en comparación con falsificar un máster... En cuanto a liadas, vale, si un 10 es, por ejemplo, Pedro J... En cuanto al día. Pues eso. Ah, dices lo de sacar el español, ¿no? Que eso sí ha sido una liada. Pero, vale. En cuanto... Apunta un número. Un número al azar. Tú flípate todo lo que quieras y ya veremos si esa información peta y tiene mucha repercusión o te ha venido arriba. Vale. O no, vale, a lo mejor pone un 2 y la información es que de Cifuentes no se llama María Cristina. Vamos a guardarnos esto, Raquel. Voy a mirar ya, ¿no? ¿Verdad? No, vale. Todavía no, cuando se vaya. tenemos muchas ganas de que sigan saliendo estas cosas. Yo he puesto en Twitter estos días que tengo muchas ganas de que Cifuentes no dimita, porque me estoy aficionando mucho a esta historia. Claro. Me da la sensación de que tú un poco también, pero también entiendo que no quieres ir a la cárcel. No, la verdad que no. Así que, si te parece bien, vamos a dejarlo en stand-by. Si vuelve a pasar otra cosa gravísima, molaría que volvieras a contárnosla. Que esto que no se convierta en una entrevista sin más, sino que si vuelve a liarse parda... Una cosa periódica, sí. Se podría decir que eres nuestra corresponsal. ¿Corresponsal? Nuestra corresponsal en la Universidad Rey Juan Carlos. Raquel Ejerique, señoras y señores. A ver cómo de gorda es la movida. A ver. Bueno. ¿What? Ah, ¿lo has mirado? ¿What? Enséñamelo. Enséñamelo. ¿What? ¿Se estará partiendo de risa ahora mismo? Enséñamelo. Me cago en deo. Bueno. Tenemos los... ¿Pero qué va a salir entonces? Bueno, no sé qué va a salir. Como no salga matando a alguien por la calle en un vídeo... Vamos con la movida. ¿Te imaginas que tiene un vídeo de una pelea de Cristina Cifuentes y con Esperanza Aguirre a navajazos? Me viene. Tirándose el pelo ahí. ¡Hostia! Hay que guardar esto, ¿eh? Porque como sea verdad, nos acaba de dar así en la cara mismo. Bueno, señoras y señores, con un 17% de los votos, el bricolaje. Buah. Con un 21%. Bueno, claro, es que si ya digo el segundo, se sabe el primero. La verdad. Esto lo hace muy bien Mercedes Milá. Lleva mucho tiempo... Vale, así que el ganador, como era de esperar... Con el, 60... con el 62% de los votos, la miscelánea. Señores y señores, a partir de hoy... A partir de hoy... No, pues no celebréis tanto porque no sabe nadie lo que va a pasar ahí. O sea que... Es que eso es un poco lo que se Eso incluye, por ejemplo, ruidos, simplemente. Pero molaría que hicieras, no que hicieras la sección de Leitmotiv reinterpretándola, sino poner el puto vídeo. Claro, directamente. Poner el vídeo de YouTube de esto hice el otro día en la tele. Con el Andreu, máquina Andreu. El caso, vamos ya con el... Muy fuerte esto, ¿eh? De verdad. No, es una salvajada. Bueno, en fin. Vamos con el vídeo previo a las finales, que es buen vídeo esta semana también. Esta semana nos mantenemos en el... maquineo regional. ¿Por qué? Porque la última semana aquí... ¡Hostias! ¡Juan! ¡Hostia! Pero que tiene un agujero por allí. Perdón. ¿Chacho? Se ha caído todo lo que teníamos aquí. Pero, guardado. Julián, ¿qué hace? ¡Hostia! ¡Juanito! Perdón. ¡Juan! ¡Madre mía! El iPad, todo. Menudo Sebastián está hecho. Vaya. Bueno, el caso, la última semana puse aquí yo un vídeo Vaya de... Sebastián estás hecho, me has dicho. Te he dicho Sebastián. Juan, Julián y Sebastián. Parece un cargo del PP con tanto nombre, tío. De Viedma. Puse un vídeo de un vascuence que tenía unos bueyes. De verdad que el componente regional de este programa está empezando a salirse de madre. Somos lo que une las autonomías. La España plurinacional somos nosotros. Puse un vídeo de un vascuence, perdón, que me estaba liando. Aquí hay gente de la ETA boicoteando el programa.
Ya está bien. Los CDR han venido a vernos. Un vacuence que tenía bueyes y les echaba nenuco a sus bueyes para que olieran bien. Y también les tocaba el piano, pero como el que le daba así las teclas y los bueyes hacían mmm, y el otro. Era esto como le gusta mucho a los bueyes. Era como poner a Álvaro Ojeda a tocar el piano. Y el caso es que mucha gente me ha escrito para decirme, pero ese hombre no solo tiene unos bueyes con nenuco, hace más cosas, es muy conocido en Euskal Herria, como le decís vosotros. Y yo ya lo sabía eso, pero yo me guardo, o sea, yo me dosifico en la cinta del lomo como hace el diario.es. Yo voy diciendo, ahora un poco, ahora otro poco. Y entonces esta semana os traigo la segunda parte del maquineo que gestiona este compañero, que es mucho maquineo que gestiona, porque el tipo es Aikolari. Sí, es como se dice, ¿no? Una botella de agua, vale. En fin. Pero en este vídeo, en vez de partir un tronco, parte otra cosa porque es bajo y hace el de los huevos. Vamos a verlo, por favor. Varias preguntas que hacerte. Sí, yo también tendría que hacérsela. ¿Has puesto un vídeo de un señor partiendo un coche con un hacha? En un minuto y medio. Ese Notas acaba de partir un coche en dos con un hacha en un minuto y medio haciendo... Y luego se va a su casa y le echa nenuco a los bueyes. Vale. Un coche en dos con un hacha. Pues claro, coño. Es vasco. Hostia, llevo aquí todavía el tabaco del pitillo que me he hecho cuando estás haciendo el monólogo, tío. Ah, no escuchas el monólogo. No. Vale. El caso. ¿Vamos con las finales? Claro que sí. No sé de entrada para qué me he preparado nada esta semana para finales, pudiendo estar aquí 15 minutos hablando de la chilena de Cristiano Ronaldo. Bien podría estar 15 o 20 minutos o 4 días comentando la belleza, la perfección, la felicidad que yo sentí en ese momento, la alegría interna que me invadió al ver al Mesías en la tierra, levantar la pata 2 metros y meterle un chicharro al Buffon, que me cae bien, pero lo siento. Pero Buffon sigue porque tiene 50 años. 52 creo que ha cumplido ahora. Vaya. De verdad que fue muy, muy bonito. Y aquí, como soy todo del Barça, pues no os gusta, pero es que me da igual. ¿Tú crees que seguimos actuando en Barcelona, Miguel? Eso fue hace 3 semanas, o 4. Fue muy bonito y de hecho me sabe mal que no estemos en el siglo XVII para que Bernini haga una escultura de ese momento. De la cena. Con el pelo así. Ay. Mientras que Daphne hace así detrás. Y él haciendo. ¡Oh yeah! Y de fondo uno de la agencia tributaria acercándose como. ¡Que te calles la boca! Yo creo que. El tipo que el que metió a Rato en el coche, que le puso la mano en el cogote, ahora va por Cristiano. Se está flipando. Ahora va por él. Está flipando. Lo que pasa es que a Cristiano igual le pones la mano en el cogote y te revienta, hostias. Pero con el cuello hace así.
estás acabado. Y luego te hace... Además, Cristiano, va a pagar la multa, va a decir, toma, a los millones, ¿cuántos son? 14, toma. Y se va a ir a su casa. Y dame también un máster de eso. Claro, coño. Ah, ¿cómo lo tienes? En fin, a lo que iba yo. Máster y un diputado de Ciudadanos. Ay, señor. La final es siempre hablo de lo que me enviáis vosotros al formulario de contacto de la web. Pero ya, como ya dije hace un par de semanas, eso está decayendo, que da pena verlo. Es una escupidera eso, de verdad. Enviáis cosas rarísimas. O sea, hay gente que escribe ahí para preguntar historias burocráticas sobre, en plan, he comprado la entrada, pero quiero devolver una o no sé qué. Y me preguntan a mí, digo, ¿qué me estás contando? Yo no contesto nunca ningún mensaje, y menos a eso. En plan, si tiene un problema, te jodes, tío. Yo... No me escriba a mí para eso. O sea, escríbele al teatro, sí, o escríbele a alguien tú consideres oportuno, o no lo sé, pero déjame tranquilo a mí. Pero casi que... Y de hecho, hubo uno un día que fue muy gracioso porque escribió dos mensajes seguidos. Hola, he tenido un problema con la entrada, no sé, la he comprado, no sé cuánta, tal, no sé qué movida. Yo le ignoré por completo. Siguiente mensaje, suyo también. Hola, soy yo otra vez. Mi problema se ha visto resuelto por una cosa muy sencilla, que es hacer scroll. Y dije, ojalá todo el mundo siguiera su ejemplo. En plan, es que haces así y ya te has enterado tú solo. No seas payaso, no me escribas a mí. Pero mejor eso que no. La gente que escribe cosas muy raras, como una tipa me escribió y me dijo, mira, tengo un problema. Estaba el otro día en la facultad. Alguien se tiró un peo. Olió muy mal. Y ahora estoy inquieta porque no sé si fui yo. Hostia. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que un orificio de tu cuerpo se ha abierto? ¿Has expulsado un gas, con metano incluido? Un gas de tu cuerpo, sale de tu cuerpo ese gas por tu orificio. Y no sabes si has sido tú o no. Tú, cuando te tiras peos, que es habitualmente, ¿alguna vez tienes dudas de si has sido tú o no? Créeme que no. Vale, ¿verdad que no? Créeme que no lo dudo. Y me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y digo, pues no sé, o sea, no, es que no lo sé. Sinceramente, no sé lo que tienes que hacer en ese caso. O sea, si no sabes si has sido tú, es porque tienes un problema mental severo. Ahora, molaría que escribiera esta semana y dijera, gracias, Miguel, por mencionarme en el programa. Tengo 84 años. y tú aquí riéndote de... Bueno, en fin. No creo, porque usaba emojis y todo no, eso. No, y dijo que estaba en clase, ¿no? Pero los... Igual era como la señora que se sacó el carnet. También pueden ir a... Claro. La que se sacó el carnet y se estrelló. Igual. Claro. Igual estaba recuperando asignaturas. Y se cagó, bueno, ahí, en fin. No. Luego hay... Otra gente que esto ya lo he comentado alguna vez, que me escribe para que odie cosas yo, pero cosas que no tienen ningún sentido de odiar. Me escribe y me dice, ¿por qué no le das toda la cera a la gente que va con el coche por el carril del medio? Digo, no sé, para eso está, ¿no? Pero si me dijera, pero digo, va en su dirección buena, o sea, va como... Mientras que vaya como el resto, ya me parece bien, te está para eso. No sé, pero porque, o sea, sí... Acaban por el medio, digo. De verdad me quedé a cuadro y digo, no, tío, pero, o sea, ¿qué haces, tío? Digo, si quieres que odie a alguien bien, pues puedo odiar, por ejemplo, a la gente que a día de hoy aún comparte el meme este de ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo me ve mi madre? ¿Cómo me ve mi amigo? No sé qué. ¿Cómo me... ¡Cállate! No compartas esa mierda. Ah, ¿ya ha pasado ese también de moda? No, por supuesto. Me cago en Dios. Oh, que el otro día esto me pasó y me cago en Dios, que no reventé la cabeza. Buah, se escapó por línea. Entré a un establecimiento de ultramarinos, por no decir el que era, pero era una panadería. Y... como no si quiero fuera hacer algo, publicidad como si fuera de algo, las panaderías. La panadería. Entré y digo, que esto es típico. Dice, el último. Y se gira un... idiota, y me dice, ahora tú. Me quedé. Desde luego que sí, porque te voy a matar, hijo. Te juro que me quedé flasheado, en plan de...
Sí, soy yo, ya, pero ¿tú eres tonto? Vete de aquí, por favor. Tío, hay que ser muy tonto. Seguro que es de los que va por el carril del medio. Ay, todo tonto. Qué asco, qué desgraciado. El caso, como resumen, que esto era todo una previa. Ah, bueno. Ahora empieza lo de Cristiano. Como por el formulario, nada más que me enviáis. Haz el favor de ponerte bien la corbata para hacer la sección. Ya está. Es que me estaba poniendo muy nervioso. Como por el formulario, solo me enviáis mierdas, he decidido que hoy hablo de lo que a mí me dé la gana. Y es que he estado en Semana Santa en Murcia, uh-huh, y fui a ver una procesión. Porque se ve que mi mujer es de un sitio en el que no hay mucha costumbre de hacer esta historia. Intentas no delinquir en todo, claro, en todo el proceso. Y me dijo, vamos a ver una. Porque es de un sitio, insisto, que no hacen eso. Es un sitio que, aparte, no puedo decir porque tiene muy mala fama. Pero es Valencia. No. Y el caso es que fui a una procesión. Y yo te digo de verdad que hace tiempo que no pasaba tanta vergüenza en mi vida. Y dije, pues si nunca he ido a una, vamos a la del Jueves Santo. Que como quien va a la Warner, ¿no? Claro, entonces, vamos a una procesión. Vale. Que es la del silencio, que es cuando se ha muerto Jesucristo. Entonces hacen una procesión que van todos de negro, van todos callados. Y yo recordaba, porque yo, pues, a lo mejor la última vez que fui, pues a lo mejor tenía yo 12 años. Entonces yo dije, esto es como muy solemne, en plan van todos ahí callados, pues Jesucristo se ha muerto, no sé qué. Y qué pena, y qué madre mía. Molaría que hubiera una de que fueran todos diciendo, hostia, vaya movida, tío. No, que jaleo, vaya, hostia, tú, vaya marrón, lo de Jesucristo, ahora qué hacemos, dónde enterramos el cadáver, que nadie se entere. Como el marroneo, ¿sabes? El caso es que yo recordaba que era como súper seria, intensa, todo bien, al paso, y digo, vamos a ver esta, que ya verás qué guapo, que por lo menos tiene el canto folclórico y la movida y tal, no sé cuánto. Y nos ponemos ahí a esperar a que venga Cristo, y estamos ahí todos. Y no viene nadie, y me dice, pero ¿es Cristo? No, ahora vendrá, hombre. Le digo, cuando lleguen te darás cuenta porque van con unos tambores que hacen ¡rom! ¡Pum! ¡Rom! ¡Pum! Y no viene nadie, y de repente, a lo lejos empieza a escuchar ¡pam! ¡Plam! ¡Plam! ¡Pam! ¡Plam! 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 ¡Pam! ¡Plam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Plam! ¡Pam! 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 Y me asumo y veo a tres nazarenos, cada uno por su lado. Pa, 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 pa. Y digo, achú, digo, que habéis tenido un año para ensayar esto. Y sois tres, además. Bueno, 2018, de hecho. 2018 años para ensayar esta mierda. Pa, 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 pa. Digo, achú, miraros por lo menos uno al otro y decir, loco, ahora, uno, dos, tres, ¡pum! Vale. Pues no, pues cada. Ya está, la voy a hablar, pam, pam, pam. Y me dice, ¿tú sabes los tambores que me decías? Digo, sí. Digo, bueno. Pasan los dos tambores y sale otro con un estandarte, con una tela, con la cara de Jesucristo. Y me dice ella, dice, este es el Cristo ya, que... Digo, no, hombre, no. Digo, esto es un estandarte. Cuando venga el Jesucristo de verdad, lo vas a flipar, porque es un paso escultórico, es una cosa espectacular, que eso da gusto verlo. Y me dice, vale. Y pasan los datos de papam, plom, plom, se van y nos quedamos esperando. Estábamos justo, hay que decirlo, al lado de la iglesia en la que luego entraba el Cristo. Y estoy esperando y... Y no viene el Cristo. Y nos fumamos un cigarro, preguntando a qué hora pasa el Cristo. Claro. Oiga, señora, ¿el Cristo para cuándo? Y de repente está jugando un cigarrillo y veo a lo lejos el Cristo asomar. Y le digo, cha, ya viene el Cristo, ya verá, ahora viene lo bueno. Y según se acerca el Cristo, recuerdo, esto es el entierro de Jesucristo. Se ha muerto. Es una cosa muy triste. Estamos todos en silencio porque se ha muerto Jesucristo. Todos en silencio. Y llegan los nazarenos con el paso y según se acercan escucho. Pero estaba la cruz un poco suelta. Y a cada paso que daban, el Cristo hacía. Era como que iba dando las gracias. Gracias. Era como un sonido, gracias. Digo, socio, un bote de tres en uno.
que cuesta 1,50. Digo, te lo tiro yo desde aquí, te ha hecho un chale a eso y un poco. Y me dice, este ya sí es el Cristo bueno, no le digo. Este es el Cristo bueno, el que... Y el caso es que ahora viene lo mejor. Y siento, estábamos justo al lado de la iglesia. Y va, sí, a ver, para que me entendáis. Ellos iban por aquí. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Es que está guapo. Y estaba la iglesia a este lado. Y digo, bueno, ahora cuando entren será la última ya solemnidad de lo que tengan que hacer y ya será todo bonito. Y será para adentro, a procurar su casa y ya se acabará la historia. Pues no. Llegan a la puerta de la iglesia y veo que se paran y en vez de entrar a la iglesia empiezan a hacer así. Digo, no hagáis eso, no, de verdad, no hagáis eso. Y efectivamente, se ponen así, ¡pah! Ponen a Cristo de espaldas a la iglesia y lo meten haciendo el moonwalk. Y entonces veo a entrar el Cristo haciendo así. Me miraba y me decía, esto no es serio. Yo le decía, efectivamente no era serio. Estaba aquí, era como el puto Batman haciendo... que le faltaba una capa aquí para hacer... Tú imagínate la escena. El Cristo de espalda, Mongol. Y se va para adentro y digo, pues... vaya... mierda de procesión. Y me dijo ella, pues... la verdad que sí. Y le dije, pues nada, pues ya una cosa hecha, ¿no? Ya con esto te puedes ir tranquila, porque ya no, estamos de mierda. El Cristo se ha metido para adentro haciendo el moonwalker. Como Batman, insisto. Bueno. ¿Has visto Batman que esto es cierto que él... bueno, ya empieza por las pelis, ¿eh? Estamos con una azotea y dice, he cogido al malo y lo tengo, está metido en el calabozo. Y se va. El Cristo. No, el Cristo no, Batman. Que siempre me da mucha envidia hacer eso que hace él de eso y cuando está con alguien, con el... ¿cómo se llama el comisario? Gordon. ¿Y no, Gordon? No me insultes. Y le dice algo y le dice, loco, mira para allá un segundo. Y entonces se gira el comisario y lo trae... Eso me encantaría poder hacerlo, decirte, Facundo, vamos a cerrar el programa ya. Y tú dices, ¿cómo? Y te digo, hasta luego. Eso es un poco todo, escrito con el Walker. Miguel Maldonado, señores. Paco Díaz. Hasta la semana que viene. Gracias.